esquinita, déjame ver. Ya casi. Ya casi, casi. Ya mismo voy a estar con mis amigos. Con el taller. Solamente se me ve un hombro por aquí. Estamos seteando de manera distinta el día de hoy. A ver. Un poquito más para abajo. Estamos probando todavía, probando, casi en vivo. Bueno, ya estamos en vivo, ¿verdad? Estamos seteando la cámara todavía. Yo creo que ahí se ve bien, ¿verdad? Ahí se ve bien. ¿Estamos bien? Yo creo que sí. Bueno, yo creo que sí. Ahora sí. Hola, ¿cómo están todos? Bien. ¿Qué tal? No lo escucho. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Hace buen ánimo. Yo también estoy muy bien. Me siento muy bien nuevamente estar con ustedes otra tarde acá en Puerto Rico. Son las 3 de la tarde. Y pues bienvenidos a otro taller de dibujando paso a paso cartoons con Héctor Ávila. Y yo soy Héctor Ávila y bienvenidos a Héctor Ávila Art acá en Instagram. Saludos, hola, ¿cómo están? Bien, eso es, bien, hola, por ahí me dicen Shirley, Navi, Silmari, alright. Y por acá por Facebook también, están conectados, estoy por acá en otra onda ahora. Marucci, Jimmy, Nelson, Delvia, Yanira. Estoy con otro monitor por acá, eso es nuevo ajuste, eso es bueno. Los cambios siempre vienen buenos, ¿ok? Así que está por ahí Yanira, Wanda, Alondra, Zuleika, Alondra, Noemí, mucha gente. Así es conectada. Así que nuevamente bienvenido. Otra vez, gracias a usted por estar. Otro taller acá. Con los más pequeños, los más grandes, siempre disfrutando de estos dibujos bien básicos que hacemos. Y también, como siempre me escriben, ¿verdad? Siempre lo digo que siempre son bien recibidos estos mensajes. Tanto que yo doy como los que recibo. Y quiero saludar a unos cuantas personas. Quiero saludar a William de Ponce, a Naía de Aguada, a Ana de Texas, wow, a Johnny y a Laia de Añasco, a Sebastián también, a Sean Alexandre de Coamo, también tenemos a Anabella Esther, all right, y Alexander de Cabo Rojo también. Tenemos también a Dave Derian de San Cloud, Florida, desde allá. También a Claire de New Jersey también que nos escribió. Muy bien, gracias. También tenemos a la familia Guerra Ceballos y Vivianeo, ¿verdad? También. Vivianco, que nos visitan y nos ven también. También a Maya Zoe de Macao. Tenemos también a Jaime Andrés, a Gina y Alona de Alana, perdón, de Carolina. También a Angelis de Burabo, a Gustavo de Caguas, a Stephanie de Bayamón, a Luna y a Maya de New Jersey, wow. También tenemos a Brian Torres de Ponce, a Juan Ramón de Carolina, a Margarita de Manatí. Y también un especial saludo a una amiguita que me llamó ahí con bien cariñosamente, a Erika Marí de Peñuela. Y también a su hermanito Ericail, también de parte de Katy Velázquez allá. Que siempre nos recibe muy bien, gracias. Y también a Marianit de Ponce, de 5 años. Marianit, sí, que tiene 5 añitos. También a Félix Jesús de Moca, 6 añitos también. Y pues nada, todos ellos también que cumplen años también. Así que muchas felicidades. Y también tenemos una felicitación muy especial a Yaixa Dávila de Orlando, Florida. Gracias también por el apoyo siempre, ¿verdad? Muy agradecido. Y Marieli López Santana también, muy agradecido también, que siempre me apoya también. Así que tenemos muchos saludos y mucha gente, ¿verdad? Que siempre nos visitan, eso es muy bueno, siempre con buen ánimo. Y pues qué mejor buen ánimo también, ¿verdad? Hoy tenemos una actividad muy especial. Y también nos acompaña los amigos de, aquí tenemos algo especial, ¿verdad? Hoy también los amigos de Chocolate Cortés, que estarán con nosotros también participando de este evento, aunque no lo crean, ya ustedes van a ver cómo van a participar ellos. Así que vamos primero al dibujo de hoy, vamos al primer dibujo inicial de hoy,
que va a ser bien sencillito. ¿Están listos? Me envía unos saluditos por acá por Facebook, ¿verdad? Armando, que nos está conectado con nosotros. Maldonado, Sally, Jocelyn, Edel. Ok, acá seguimos con Instagram también. Siempre saludos desde Maunabo. Adrián también, saludos de ahí bonito. Así que seguimos mucho. Somos los que estamos conectados. Muy bien. Bueno, ya tenemos lápiz en mano, goma, lápiz, goma, papel sobre todo. Un papel grande, pequeño, puede ser cualquier tipo de papel, cartón, no importa. Yo he dibujado hasta en servilletas también, con bolígrafo. Así que no importa el medio, lo importante es que nos expresemos muy bien, ¿ah? ¿Eh? Y bien, vamos a comenzar con el primer dibujo. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Están listos? En Instagram, ¿están listos? Facebook, ¿sí? Pues vamos allá. Vamos a dibujar. Bien, tenemos el papel. Yo tengo el papel mío aquí. ¿Se ve bien allá en Facebook? ¿Se ve bien? ¿Sí? Yo creo que sí se ve bien. Mi Sofi, hola. Está por ahí mi Sofi también. Ok. Seguimos. Vamos a comenzar desde la mitad hacia acá. Desde la mitad hacia este extremo. Muy bien. Y vamos a comenzar con, en la parte arribita, así. En la parte arribita. Vamos a comenzar con un triángulo, así bien largo. Un triángulo largo y delgado. Eso va a ser un triángulo largo y delgado. Largo y delgado, un triángulo. Vamos a hacer un objeto. Un objeto que siempre vemos por ahí a menudo en los aires. En el cielo siempre anda. ¿Qué será? Pero es que lo vamos a hacer de una manera bien sencilla y moderna. Muy bien. Este es un objeto que vemos a menudo. Lo vemos con frecuencia. Hacemos un triángulo. Un triángulo bastante largo y delgado. Muy bien. Ahora hacemos una línea por aquí, así, en la parte de arriba, una línea horizontal. Una línea horizontal en la parte de aquí, que se forme como otro triángulo, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Se ve bien? Uh-huh. Eso es. Los de la bici, saludos, hola, Alondra. Brenda, allá de Florida, Carolina. All right, Gamaliel, Orlando. Y la Diane, Carolina, Armando. All right. Y Diane, muy bien, seguimos. ¿Qué tal? ¿Ya lo hicimos? Vamos suavecito, paso a paso, con calma. Ya tenemos ese triángulo grande y aquí se formó otro pequeño, ¿verdad? Ahora bien, aquí vamos a hacer, en esta parte central del triángulo, en esta parte central, voy a hacer otro triángulo parecido a este. Así, una línea vertical y otra línea horizontal. Vertical y horizontal. Una vertical y una horizontal. Se forma otro triángulo, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué está apareciendo? ¿Qué se está apareciendo? All right. Saludos a Sebastián, Andrea. Saludos. Desde Arizona, hola. Es un avión, sí. Adivinó ahí Jennifer, all right. ¿Qué tal? ¿Instagram? ¿Están adivinando también? Ajá. Muy bien. Ok, esto es un avión. Fíjense qué facilito, ya íbamos por el cuerpo y el ala. Ahora vamos a la parte de aquí de arriba del triángulo. Vamos a hacer un semicírculo aquí. Esa va a ser la cabina, donde va a estar el piloto, ¿verdad? La cabina, un semicírculo. Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? ¡Hey, Johnny! Saludos, Johnny, mi amigo Johnny. Yasmín, Miriam, Suheilin, Alondra, hola, bienvenido. Un avión, muy bien. Esto es un avión sencillo, un avión como un tipo jet. Ahora aquí, en la parte de atrás, vamos a hacer un cuadrado en la parte de atrás, donde va a salir la turbina. Es un cuadrado en la parte de atrás, un cuadrado. Arlene, no ves nada. Vamos a ver si puede ser que te alejas un poquito, te acercas, vamos a ver. Pues a veces los teléfonos celulares o los móviles, pues no se aprecia muy bien, o la onda. Ok, muy bien. Entonces tenemos el avión, el cuerpo, el alerón de arriba, el ala, el escape. Aquí vamos a hacer en el escape como una letra M. Así, como una M de lado. Aquí pequeñita, así una M.
Y ese va a ser la propulsión de ese jet, ¿verdad? Muy bien. Buscarla por aquí para borrar. Es como una M, la que van a poner aquí, como una M. Bien fácil, ¿verdad? Está fácil. ¿Qué tal, Instagram? All right. Un avión, así mismo es. Bien fácil, bien fácil. Entonces, vieron que ya tengo ya casi el avión hecho. Vamos a hacer una línea vertical aquí para definir la punta. Una línea vertical para definir la punta, la punta. ¿Qué tal? Ya está bastante bueno, ya lo tenemos el avión ya hecho, ¿verdad? Entonces, en la parte del centro de aquí, del avión, voy a tirar una línea horizontal aquí, así. Una línea horizontal y luego una línea vertical. ¿Qué estaré haciendo ahí? Eso está raro, ¿verdad? Eso como que no, no. Vamos a ver. No se ve completo, me dicen. Vamos a ver. ¿Qué tal aquí? ¿Se ve ahí un poquito más? Por lo menos los compañeros de Facebook. ¿Se ve bien? Ahí. ¿Qué tal? ¿Se ve mejor? Vamos a ver. Es bueno que se vea bien para todos, ¿verdad? Estamos haciendo unas pruebitas. Muy bien, ahora se ve mejor. A ver la cámara. Vamos a ver. Pues yo me muevo para acá. Ok, vamos a seguir. En lo que nos siguen indicando. Hicimos una línea horizontal, una línea vertical. Y ahí ustedes, al igual que yo, ustedes van a anotar su nombre. Aquí van a anotar su nombre. Aquí pueden anotar su nombre, un pequeño apodo, ¿verdad? Algo básico, un nombre que ustedes quieran. Yo voy a poner mi nombre, yo voy a poner mi nombre ahí. Yo voy a poner mi nombre, y aquí, yo me llamo Héctor, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Voy a escribir al revés para que vean que empiezo desde acá. Héctor, van a copiar su nombre. Héctor, entonces luego que copien su nombre, yo me llamo Héctor, pero escriban el suyo, el de ustedes. Muy bien. Entonces, gracias por Instagram acá que me digan que se ve bien. En Facebook ya me dicen que se ve bien, muy bien. Se ve espectacular, gracias. ¿Quién me dice espectacular? Linda, gracias. Saludos a Vanessa, Glory, Yanis, Alondra, qué bueno están conectados. Ya, entonces hacemos aquí un rectángulo así, cubriendo todo el nombre. Un rectángulo cubriendo todo el nombre. Un rectángulo cubriendo todo el nombre. Y ya lo voy a encerrar aquí con una línea vertical. Pero esa línea vertical va a ser así como que, como una pequeña S, como una pequeña S aquí así. Bien larga. Bien suave. Una S bien suavecita. Bien suave. Una S. Bien suave aquí. Así que ya tenemos el avión y un letrero, ¿verdad? Un letrero tipo banner que está impulsado por el jet. Así que va con energía ese jet. ¿Por dónde? Por el cielo. Y como para representar el cielo, podemos hacer algunas nubes aquí, ¿verdad? Una curva, otra curva, curva, curva y curva. Unas nubes pequeñitas, pequeñas, para que se vean lejos, lejos, en la distancia, pequeñas. Por aquí una nube pequeñita también así. Bien pequeñita. Otra también aquí así. Pues en nubes pequeñas, pequeñas. Unas nubes pequeñas. ¿Para qué? Para que se vean en la distancia, lejos, lejos. Muy bien. Saludos a Carmen, a Suheli, a Neyan. Saludos. Acá en Instagram. Vamos bien. Soranel, Belimay. All right. Qué bueno. Entonces, bueno, ya básicamente tenemos el avión con letrero, unas nubes. Puedes ponerle unos pajaritos por ahí así. Unos pajaritos.
Es como tradicionalmente lo hacemos, como una gaviota, así, ¿verdad? Hacemos una curva aquí. Este está bien cerca, ¿verdad? No háganla cerca, háganla de lejos. Así que ya tenemos nuestro primer dibujo, que es un avioncito con el letrero bien básico, bien fácil, ¿verdad? Estuvo fácil, ¿verdad? Ahora lo pueden colorear. Saludos a Cani, hola. Gracias por estar acá. Lo pueden colorear la parte del avión de la base bien de un color. Los alerones y la punta de otro puede ser otro color. El letrero también otro color. Y aquí también. Esto lo colorean a su modo, ¿verdad? Con los colores que ustedes quieran. Muy bien. Así que ya tenemos el primer dibujo. Vamos al segundo rapidito. Vamos a ver. Se fue bien fácil, ¿verdad? Fue fácil, ¿verdad? Sí. Estuvo bueno, ¿verdad? Sencillito y muy divertido. Así que pueden así practicar cosas bien sencillitas. Entonces, vamos a hacer el segundo dibujo. Va a ser algo especial hoy. Voy a hacer algo relacionado con nuestro invitado que es aquí el chocolate Cortés. Voy a hacer la taza. Miren, miren qué bonita. Esa taza de chocolate Cortés. Está bonita, ¿verdad? Miren ese diseño. Es como el chocolate, ¿verdad? Pues ese diseño lo vamos a hacer ahora dibujado. ¿Qué tal? Vamos a ver. Pero vamos a añadir otras cositas que son bien divertidas. Vamos a comenzar así. Aquí voy a hacer la taza y aquí voy a hacer otro personaje. Aquí voy a hacer una taza. Vamos a comenzar con un óvalo. Un óvalo. Arriba, arriba. Aquí van a estar las piernas. Y aquí. El óvalo. Así. Un óvalo. Un óvalo. Vamos a comenzar con un óvalo. Y ese óvalo va a ser representar la boca de la taza. Un óvalo. Entonces, luego de ese óvalo. Muy bien. Aleris. Eric. Eric, Niladian, Nelson, saludos, qué bueno que están por acá. Muy bien, seguimos, poco a poco. Luego de hacer ese óvalo, voy a comenzar así como un círculo. Así. La forma de la taza va a ser como que circular. Circular. La forma de círculo, ¿verdad? Entonces, luego de eso. Vamos a hacer parte del diseño. Vamos a hacer este diseño. Lo voy a acercar para que lo vean nuevamente. Vamos a hacer ese efecto. Miren. Vamos a comenzar con una curvita como un gusanito. Lo voy a hacer aquí bien grande para que lo vean. Esa parte la voy a hacer aquí también. Para que vean. No lo tienen que hacer así. Una curvita. Y entonces voy a hacer la gota, la voy a hacer así. Una gota aquí así. Una gota que empieza finito, grueso y finito. Finito, grueso y finito. Aquí. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Qué tal? Eso es un efecto bien poco usual de ver, ¿verdad? Seguimos aquí. Hacemos otra curvita así. Dos gotitas más. O dos curvitas más aquí. Y hacemos otra gota así. Otra más. Otra gotita. No muy abajo. Arribita, arribita. Dejen espacio aquí para la boca. Voy a poner una boca aquí. Y luego de eso, voy a hacer otra más. Otras dos gotitas así. Una grande, una mediana y una pequeña aquí. Una mediana y otra pequeña. Y luego voy a hacer una curvita como un gusanito, así. Hay muchos gusanitos ahí, ¿verdad? Muchas carreteritas, muchas montañitas aquí. Y al final puedo hacer otra más grande así, ¿ves? Así que son muchas curvas, unas pequeñas, una más grande, otras pequeñas y otras más grandes, medianas, pequeñas. ¿Vieron? Estamos como que creando ese movimiento, ¿verdad? Curva, curva, larga la gota, ¿verdad? Ahora bien, aquí, en la unión del cuerpo, en la unión del cuerpo
la boca de la taza, aquí voy a hacer una pequeña C así, bien pegadita, como una letra C al revés. Una letra C al revés acá, otra C al derecho acá. Una letra C bien pequeña. Y pues también voy a hacer otro aquí más grande. Voy a hacer el mango de la taza. El mango de la taza. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Qué tal? Con calma, eso es, vamos, suave, con calma, muy bien, eso es. Van bien, van bien. Entonces, aquí voy a hacer la boca, una boca ahora. Así, bien sonriente. Una boca grande, sonriente. Y le voy a hacer los cachetitos aquí, unos cachetes. Siempre es bueno personalizar los objetos, ¿verdad? Acá en Instagram, ¿qué tal? Casil, Tommy, Soleil, Yarelis. Bueno. Ajá, por acá en Facebook estamos al día, estamos bien. Vamos a ver. Ok, seguimos. Ahora vamos a añadirle en la parte por aquí, por esta parte vamos a hacer una pierna. Y por aquí por debajo de la boca, otra pierna. Vamos a comenzar con esta. Va a ser como un triángulo. O un tipo flecha, ¿verdad? Sí. Parece una flecha. Eso lo vamos a hacer aquí. Como una flecha. Entonces, vamos a hacer un óvalo. Un óvalo en la parte de abajo representando como una de las zapatillas, ¿verdad? Vamos a ver, le damos tiempo a que los amiguitos, ¿verdad?, sigan con nosotros. ¿Qué tal? Vamos bien, vamos bien. Ok. Entonces, aquí en esta parte voy a hacer la otra pierna, va a ser así, como un triángulo desde acá, recto y hacia abajo. Recto y hacia abajo, diagonal. Recto y hacia abajo. Y entonces aquí hago otro óvalo. Ya vieron que se ve así como movimiento de lado, ¿verdad? Hay movimiento ahí. Ajá. Entonces, desde aquí, desde el cuerpo, vamos a sacar una línea hacia abajo, diagonal, así. Una línea diagonal. No muy larga, porque eso va a ser el brazo. ¿Ok? Entonces, aquí voy a hacer un óvalo pequeñito, un óvalo así. Un óvalo pequeñito. Un óvalo. Y ahora, vamos bien, voy con calma, voy bien. Ok, eso es. Aquí voy a hacer como una, hice el óvalo, ¿verdad? Lo voy a hacer grande para que lo vean. Bueno, este óvalo es este. Así, ¿verdad? Y ahora voy a hacer como una letra C aquí, ¿verdad? Así. Como una letra C. Y aquí lo voy a unir. Lo voy a unir al óvalo. ¿Ve? Aquí. Lo voy a unir al óvalo. Y aquí debajo voy a hacer una pequeña, como una letra U, aquí así. Y eso va a representar uno de los dedos, ¿verdad? Va a estar así. ¿No? Esto así. Muy bien. Es como un O, como una letra C grande aquí. Y una pequeña U. O un cantito de óvalo ahí, un medio óvalo. Muy bien. Sencillo, sencillo, de una manera fácil de representar una mano. Muy bien, al lado de acá. Ahora voy aquí con una pequeña línea en el centro de la taza. Una línea diagonal. Un poquito hacia abajo. Una línea diagonal hacia abajo. Y aquí voy a hacer un óvalo.
Lo voy a hacer aquí bien grande para que lo vean. Ese óvalo es este, un óvalo. Muy bien. ¿Qué tal? Con calma, con calma. Muy bien. Esto es todo un proceso, ¿verdad? Y aquí voy a hacer, aquí voy a hacer un óvalo así, un óvalo. Va a ser como un guante, como un guante. A glove, como un glove, un guante. Muy bien. Y ahora, vamos a ver. ¿Qué tal? Vamos bien, poco a poco. Le voy a dar un brinquecito ahí para que lo vean bien. ¿Cómo vamos? Ajá. Entonces, aquí voy a hacer como una letra, C, aquí así. Como una letra C. Y aquí va a ser una letra U. Una letra U, así. Muy bien. Saludos a Erika. Muy bien, Annie Lime. Siljana. Siljana. Siljana, hola. Ajá, por esta mi madre, Caíta, también. Saludos a Caíta, la madre que me parió. Ok. Entonces, ahí, muy bien. Vamos a borrar ese ejemplo. Entonces ahora, de aquí, una pequeña línea así. Una pequeña línea diagonal hacia arriba. Se va a hacer otro brazo. Ese es otro personaje. Otro personaje que va a estar ahí. Alright. Yarianis. Hola. Saludos a Leris. Pedro. Entonces, aquí voy a empezar a hacer un triángulo, aquí va a ser como un triángulo, miren lo que va a hacer. Empezando con una línea. El triángulo va a ser así inicialmente, es como una L, ¿verdad? Como una letra L. Una L al revés acá para los de Facebook. Una L al revés, ¿verdad? Como una L al revés. Y aquí voy a hacer una pequeña C. Una pequeña C. Todavía no saben qué personaje es ese, ¿verdad? Desde Trujillo Alto, hola. Aquí Ares. Saludos a Mali, hola. Vamos a ver si adivinan ese personaje. Que tengo la Ethan, saludos acá en Facebook. A Ethan, cumpleaños, saludos, felicidades, Ethan. Ok, ya tenemos una C minúscula, ¿verdad? Y aquí sigo hacia arriba. Sigo hacia arriba. Y ahora voy a seguir para acá para hacer un triángulo. Pero a mitad de camino aquí hago otra C al revés así. Y lo uno abajo. Vamos a ver. ¿Ya saben qué es? Les voy a dar una idea. Mira, está ahí. Está en el plato. Ese platito me lo voy a comer ya mismo con el chocolate Cortés. ¿Eso es un qué? Un queso. Muy bien. ¡Un queso! Saludos, Bunny, Ashley, Sonny Marie, Gremiel, Aleris, Sonny, ¿están conectados? Suheili, Janice, hola, hola, Bunny, Linda. Oye, adivinaron todos, queso, queso, muy bien. Eso es un queso. Entonces, vamos a hacer una boca aquí del queso. Vamos a hacerla así. Una U, bien larga, una U. Y una sonrisa. Esa sonrisa va a ser así. Lo más larga que puedan. Lo más larga que puedan. Voy a hacerlo otra vez. Y a veces borro un poquito, ¿verdad? Así. Ahora sí. Está rara esa sonrisa, ¿verdad? Porque ahora voy a hacer aquí el labio de arriba, el labio superior y el labio inferior. Así. El labio superior y el labio inferior. Una U y una montañita. O una N bien larga. Muy bien. Entonces, a los que le quepan, podemos hacer un pequeño, unas curvas a los lados, que son los cachetes. Aquí, uno y dos. Muy bien. Entonces, falta algo acá en la taza que quisiera hacer también.
Vamos a hacerle una lengua, una lengua. Está así la sonrisa, ¿verdad? Voy a hacer una curva aquí. Una curvita adentro así. Una curvita. Y otra más desde aquí. Desde aquí así. Esa es la lengua. Una línea, otra línea. ¿Ah? ¿Qué tal? Fácil, ¿verdad? Otra, yo creo que otras veces la hemos hecho, esa lengua. ¿Verdad? Un quesito. Saludos allá a la señora Wanda, a Lourdes, a Michelle, a Giovanni, a Yelitza. Saludos. Vamos a ver. Acá en la boca, vamos a encubrecerlo un poco con un lápiz, con un marcador, con un bolígrafo. Podemos oscurecer la boca. O si tienen colores también, un color oscuro. Y la boca de acá también, háganla así, en una dirección, en una dirección. La oscurezco la boca. Muy bien. Voy a oscurecer la boca del queso. Así, la boquita del queso. No tienen ojos, ¿verdad? No, no importa. Pero se ven muy divertidos, ¿verdad? Ahora, el queso. Vamos a hacer una línea aquí en la punta y aquí también. Si ese es el queso, así hagan una línea abajo y una arriba. Una línea abajo y otra arriba. Y ahora una línea horizontal. Aquí a mitad hacemos otra C así. Otra C al revés. Y la juntamos. Cuando hagamos esa línea, una letra C y la línea, y la unimos con la de abajo y la de arriba. Abajo y arriba. Un queso divertido y una tacita muy alegre también, ¿verdad? Los ojos se los pueden poner también, si quieren. Algunos me preguntan por los ojos. Pueden ponerle un ojito, pues como aquí está el chocolate derramado, pues puede ser un ojito pequeñito, si quieren. Entonces aquí el queso, vamos a ponerle alguna letra C, así. Alguna letra C alrededor, para que parezca. Algunos tienen ese tipo de diseño, ¿verdad? Algunos quesos tienen unos diseños como una C o unos círculos, como unas burbujas. También lo pueden hacer. Entonces, le puede añadir ojos si quieren, unos ojitos, unos grandes, unos pequeños. Pero como ven, es un objeto, está a discreción de ustedes también. Y ustedes saben hacer ojos, ¿verdad? Ya lo hemos hecho otras veces. Y bien, vamos a hacerle el brazo aquí, el brazo. Puede salir del centro o de la esquina. Un brazo hacia abajo, parecido a este brazo. Un óvalo, vamos a echar por aquí el amiguito Cortés. Un óvalo. Y aquí voy a hacer, lo voy a hacer grande aquí, para que lo vean. Este óvalo es este. Otra curva así. Parece como una banana, ¿verdad? Un guineo. O un teléfono de antes, así, de esos de antes, ¿verdad? De los 70. Aquí la unimos así. La unimos al óvalo, a ese óvalo. Y aquí arriba, una pequeña letra U con una curvita. Una U con una curvita. ¿Ve? Una U con una curvita. Una curva. Little curve. Curve. Muy bien. Entonces, aquí en el centro voy a hacer una pierna parecida a esta también, así. Es como una flecha, ¿verdad? Como un arrow. Arrow, una flecha. Arrow en inglés. Muy bien. Yo hablo un poquito de inglés también de vez en cuando. Muy bien. Sí. Ya mismo vamos con eso. Claro que sí. Entonces, por aquí, debajo del queso, vamos a hacer una letra L al revés aquí. Una letra A, pues nos olvidamos aquí del óvalo. Un óvalo igual a este, así. Y el de acá, una letra L. Una L al revés, ¿verdad? Como una L al revés. Y acá en Instagram, una L al derecho. Vamos a ver. Y otro óvalo, así. Que se vea que hay
movimiento, ¿verdad? Pero como que todavía no se ve muy claro ese movimiento. Ya básicamente tengo la tacita y el queso disfrutando. Vamos a ponerlo a moverse un poco. Aquí debajo de esta pierna podemos poner una curvita así y otra pequeña. En esta pierna, una curva parecida a la pierna y otra pequeña. Acá, en estas piernas, vamos a hacer aquí debajo una curva y otra pequeña. Y acá, en esta de acá, una más larga y otra pequeña. Un poquito también en el cuerpo aquí. Una línea larga y otra pequeña. Y acá, para que se vea movimiento en la taza también, una curva larga y una curva pequeña. Fíjense que las líneas van con la forma del objeto. Aquí es redondo curvo, pues una curva. Aquí es recto, pues viene recto. Muy bien. Muy bien. Vamos, vamos. All right, Preto Art. Linda, saludo a Nilda. Niladan. Niladian. Niladian. Katesy. No tengo los pejuelos puestos. Chomi. Saludo. Tanto tiempo. Muy bien, ya casi tenemos ya la, bueno, ya básicamente la taza y el quesito. Y pues, vamos a ponerle un poquito aquí de chocolate caliente. Vamos a hacerle representado así. Si vamos a tocar chocolate caliente, pues un gusanito o un caminito. Uno largo, uno corto. Por acá puede ser uno largo o uno corto. Más corto. Vamos a poner uno largo así. ¿Bien? Eso es como un caminito, como un gusanito, una carretera. Lado a lado, un zigzag. Muy bien. Ok, pues ya tenemos, ya ven, tenemos la taza y el quesito. Están divirtiéndose, están bailando, están alegres, ¿verdad? Y eso quería mencionarles, quise traer este tema de unos objetos que, o en este caso, unos objetos que están alegres. Y es parte de este movimiento también que quise hacer es, ya que tenemos nuestro amigo de el Chocolate Cortés. Ellos también vinieron de visita y ellos quieren fomentar eso mismo. Saben que esto que les quiero decir es para los adultos también, ¿verdad? Siempre vemos esta situación un poco difícil, ¿verdad? De estar tanto tiempo encerrado o nos imposibilita hacer muchas cosas, ¿verdad? Nos sentimos hasta muy aislados y en esta época de cuarentena está ese dicho que dice, no veas el vaso medio vacío, velo medio lleno. Pues en esta ocasión, los amigos de Chocolate Cortés nos traen esta tacita para que veamos la taza de Chocolate Cortés media llena, no media vacía. Y con esa, ¿verdad? Con esa filosofía de vida, ¿verdad? Que veamos las cosas positivamente. Los amigos de Chocolate Cortés traen un concurso también, en parte con estos dibujos. Ellos estarán regalando también productos de Chocolate Cortés, estarán regalando productos a los que estén participando con este dibujo, con este dibujo que hicimos hoy. Ustedes se lo pueden enviar a los amigos de Chocolate Cortés por su página de Facebook, que es Chocolate Cortés PR, Chocolate Cortés PR, y allí lo envían con el hashtag. Así mismo también lo envían con el hashtag, que es así, ¿verdad? El hashtag es ese símbolo, o el hashtag lo van a enviar a su dibujo, a mi taza medio llena, mi taza medio llena, aquí, mi taza medio llena, en hashtag, mi taza medio llena con su dibujo a los amigos de Chocolate Cortés PR y estarán participando para unos regalos que ellos van a estar haciendo, el dibujo, ¿verdad? Más bonito que es, ustedes envíen por ahí, pues van a estar participando para que den unos regalos de parte de los amigos de Chocolate Cortés. Yo por lo menos aquí voy a tener mi tacita, ¿verdad? Ya mismo voy a servir mi chocolate Cortés y con el quesito, ¿verdad? Que ellos también los pueden tomar junto con un quesito, le echan adentro, otro como un quesito con una galletita y pues ya con este dibujito vamos a ir concluyendo, recordándoles de que sigan conectándose acá con estos talleres que son gratuitos, como ven. Y pues les traigo algo bonito, sencillo, dinámico. Siempre traeré temas distintos. Y pues no se olviden por acá, por Instagram, seguir conectados. Y en Facebook también, por Héctor Avilar. Y
también de una manera, ¿verdad? Bien importante, vayan a YouTube, allí pues le dan a suscribirse, que le dan y más nada, no tienen que llegar a nada. Así que, pues gracias nuevamente a ustedes por participar y pues nada, será hasta la próxima. Le pongo por acá a los amigos de Instagram, gracias a ustedes por estar y los espero nuevamente en otro live acá en Instagram. Sí, ya. Entonces, por acá por Facebook, ¿verdad? Me despido también, no record sin, ¿verdad? Recordándoles de que a mi página Héctor Ávila Art se inscriban acá en tanto de Facebook y allá en YouTube para que sigan viendo otros videos. Así que ya nos veremos nuevamente. Gracias. Gracias a ustedes también por el apoyo. Me siento muy bien de que estén todos disfrutando en familia. Y espero que, como dice nuestro amigo de Cortés, en buen ánimo, ¿ok? Y con buena actitud y con viendo la taza media llena. Así que ya nos vemos para la próxima. ¡Nos vemos!